Hugo Sánchez, el gran pentapichichi, ¿adivina qué? Quiere dirigir a la selección mexicana otra vez. Qué bueno, la verdad que se lo merece. Digo, o si sea, hay un prospecto mexicano, alguien que, bueno, fue pionero en, en Europa como jugador y, bueno, ahora con una, se podría decir, un segundo eh, turno, ¿no? Eh, con la selección, puede ser que le encaje bien. Mira, realmente. te voy a decir algo. Hugo Sánchez es bicampeón con los Pumas, nos guste o claro. no nos guste, en el fútbol mexicano. Dirigió a la selección mexicana a la mayor. No lo hizo mal, ganó un tercer lugar en Copa América. El problema para Hugo fue cuando él quiso dirigir a la Olímpica, no consiguió el pase a Juegos Olímpicos y ahí lo echaron. Pero dirigir a la mayor no tuvo un fracaso mayor, algo que dijeras qué bárbaro, qué bruto. En verdad, o sea, si están pensando contratar un, un técnico extranjero como Juan Carlos Osorio, el colombiano, que no puede conocer muy bien el medio, que no ha ganado mucho nada internacionalmente. Tengan en casa ahí un Pentapichichi, conocido internacionalmente, que los jugadores lo respetan, porque se rompe la cabeza, ¿no? Claro, yo creo que Hugo puede, podría ser el gran candidato y sobre todo que, bueno, eh, si le invierte los semilleros y, y desarrolla el gran fútbol mexicano que podemos llegar a tener, porque siempre son problemas de actitud, básicamente, Karim. Podría ser que Hugo Sánchez sea el director técnico perfecto. Se la pasan los medios de comunicación diciendo que los jugadores mexicanos deberían de salir al extranjero, que porque por eso no crece el fútbol mexicano. Tenemos al técnico que ya fue bicampeón en México y el máximo ganador y exponente en la historia del fútbol mexicano en Europa y como que no lo ven como con buenos números, ¿no? Bueno, quizá este él sería el bueno para eh, reubicar todo eso. Sabemos que el TRI ha pasado por momentos difíciles, ¿no? sí. Después de la última vez que tuvimos con, con el Piojo. Entonces, podría ser que Hugo Sánchez eh, sea el candidato perfecto y sobre todo que, bueno, eh, tiene una gran experiencia. ¿Quién más, quién más quieres con currículum perfecto? Sí, ¿no? Bueno, en México hay Bucetich y el Tuca Ferretti.